saludo muy especial a todos los presentes, doctor Germán Arce, gerente del Fondo de Adaptación. Muchísimas gracias por su presencia aquí hoy en el departamento de Magdalena, sobre todo trayéndonos buenas noticias en materia de recursos, en materia de inversión, en infraestructura. En el caso de hoy, en infraestructura educativa, especialmente, que es una de nuestras prioridades aquí en el departamento de Magdalena. Un saludo especial al señor Jaime Castellanos, quien viene en representación de la constructora HMB Ingenieros, que acompaña, de la constructora Caster Camel SAS, constructora de los 8 colegios contratados. Señora Gloria Pedrosa, de la firma interventora HMB Ingenieros, que acompaña el proceso de construcción de las instituciones como interventoría. Y para construcción del puente en el corregimiento de Huachaca, en la ciudad de Santa Marta, nos acompaña el señor Álvaro Ruiz Carrillo, de la firma Puentes y Torones SAS, y el señor Mayron Vergera Ermita, representante legal de la firma interventora AFO Consultores y Constructores. Un saludo especial al alcalde de Zona Bandera, Luis Polinares, y a los delegados presentes, de los alcaldes que nos vieron asistir. Y un saludo especial, por supuesto, a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. Yo creo que hoy se hace realidad un sueño de los magdalenenses. Hoy se cumple parte de los compromisos del gobierno nacional con el departamento de Magdalena. Yo quiero que recordemos hace 3 años aproximadamente, cuando tuvimos la visita entonces la subgerente del Fondo de Adaptación, la doctora Carmen Arévalo, quien en una convocatoria con todos los alcaldes de Magdalena presente, se comunicó que luego del invierno 2010-2011, que afectó tanto a nuestro departamento, se hizo un inventario juicioso y responsable de las afectaciones que generó en su momento la ola invernal, el alza de los niveles del río Magdalena a poblaciones ribereñas que resultaron damnificadas completamente, pérdidas totales en instituciones educativas, en centros hospitalarios, por supuesto también en viviendas. En ese momento había un inventario importante de las afectaciones que había sufrido el departamento, cuyo objetivo tenía y tiene el Fondo de Adaptación, no solamente en Magdalena, sino en todo el país, de reconstruir esa afectación que generó la ola invernal del año 2010-2011. El caso de Magdalena, uno de los departamentos afortunada y desafortunadamente favorecido, desafortunadamente porque nos afectó duro la ola invernal, pero afortunadamente porque en tiempo oportuno los alcaldes de entonces pudieron reportar esas afectaciones y quedaron incluidos para esa gran financiación que tiene el Fondo de Adaptación. Hoy todos conocen, hemos venido haciendo público y comunicándole la opinión de nuestro departamento, especialmente a las poblaciones beneficiadas, que luego de un convenio que firmó el departamento con el Fondo de Adaptación por 26 mil millones de pesos, que contempla la construcción de 6 instituciones educativas, 3 hospitales y una inversión para saneamiento básico, en estos momentos avanza satisfactoriamente. Estamos en estos momentos en la etapa de estructuración de diseños para la construcción de los 6 colegios o instituciones educativas y estamos a la espera que el Fondo de Adaptación en las próximas semanas luego termine junto con el Ministerio de la Salud la unificación de los diseños para la construcción de los hospitales que nos puedan entregar para nosotros contratar posteriormente esa construcción. Digamos que eso se está cumpliendo en los tiempos previstos y la meta es que antes que cierre este año podamos nosotros dejar iniciadas las construcciones de estas importantes obras de infraestructura. Hoy recibimos una nueva noticia. No todo lo que se va a hacer para reconstruir las afectaciones que generó la ola invernal lo va a contratar el departamento. También tendrán responsabilidad algunos municipios que firmen o que hayan firmado convenios con el Fondo de Adaptación. Y otra porción, y la más importante, contratada directamente por la entidad nacional, que es el Fondo de Adaptación, que es el anuncio que viene a hacer el doctor
Germán Arceo. Y este es un trabajo que hemos hecho articulado, alcaldes, gobernación, gobierno nacional. El liderazgo y la dirección del doctor Germán ha sido fundamental para ponerle el acelerador a estos procesos. Y de ahí parte el anuncio que él va a hacer hoy, que en materia económica es una inversión importante, pero más allá de eso, el golpe positivo que va a generar en la calidad de vida de los estudiantes que van a recibir la inversión en infraestructura educativa de 7 municipios del departamento de Magdalena. Son 8 instituciones educativas y, como ya lo anunciaron, un puente que comunica en el corregimiento de Huachaca, que va entre la vía Santa Marta, Rihuacha, Paraguachón. De manera que yo sí le cedo el turno, doctor Germán, para que usted pueda contarle aquí a los amigos de los medios de comunicación y bueno, al alcalde y a los delegados presentes esta buena noticia para nuestro departamento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los miembros del gabinete, al gobernador, que siempre ha sido muy generoso con nosotros, con su tiempo y con su permanente colaboración en este proceso. Esta labor que el Fondo de Adaptación viene haciendo desde el año 2012, que es digamos, el primer año que el Fondo tiene recursos de inversión después de la emergencia invernal. Si ustedes recuerdan, y me toca devolverme un poco en el pasado, nosotros a finales del año 2010 sufrimos el fenómeno de la Niña, que generó los mayores niveles de lluvia de que existían registros históricos en el país. Nosotros saltamos en menos de 2 semanas de 15.000 damnificados a más de 3 millones de personas damnificadas en 1.004 municipios, 31 departamentos de la geografía nacional. Para bien o para mal, el gobernador lo menciona, Magdalena fue uno de esos departamentos enormemente afectados, particularmente el sur del Magdalena. Y a raíz de eso, y también de la, diría yo, de la diligencia de los mandatarios locales y departamentales, se hizo una postulación grande de afectaciones ante el gobierno nacional, que el Fondo de Adaptación lo ha venido atendiendo. Nosotros estamos haciendo intervenciones a lo largo de la geografía nacional en 7 sectores distintos de la economía. Estamos hablando de infraestructura pública que se vio afectada durante el fenómeno de la Niña, y que estamos reconstruyendo con una condición particular, y es mitigando la condición de riesgo que tenía esta infraestructura. Para darles algunos ejemplos, teníamos colegios o hospitales construidos en rondas de ríos, en sitios inundables, en sitios donde había riesgo de deslizamiento, de remoción en masa o otro tipo de afectaciones. Entonces, estas intervenciones que han tomado tiempo, ha tomado tiempo diseñarlas, porque ha tomado tiempo encontrar los sitios adecuados para hacerlas, ha tomado tiempo definir cómo hacemos infraestructura que sobreviva, que resista los embates del cambio climático. Por eso lo que hace el fondo no es igual a lo que hacen los sectores. Hacemos colegios, pero hacemos colegios en zonas de alto riesgo, donde estamos incluyendo la variable de riesgo para que esta intervención nos permita construir una infraestructura que va a perdurar en el tiempo. Eso ha hecho que esta fase de diseño, de aprestamiento, de definición de análisis de terrenos y de riesgos haya tomado unos meses. Tenemos un convenio en el cual hemos venido trabajando con el gobernador en varios sectores, y de nuevo digamos, le agradezco la generosidad del gobernador, porque estas cosas no se pueden hacer desde Bogotá. Si uno no tiene el apoyo de los mandatarios locales, es muy difícil llegar a Pijinio del Carmen desde las oficinas del Fondo en Bogotá a tratar de definir cuál es la mejor solución. Entonces, este proceso de trabajar con las autoridades locales, de trabajar con mano de obra local, de involucrar además a los contratistas y prestadores de servicios de las regiones, es muy importante en esta, digamos, en este proceso. Solo para darle algunas estadísticas, esta semana, dentro de la agenda del presidente de las regiones, estamos visitando los departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira y San Andrés, que son los 4 departamentos que se están atendiendo en la agenda esta semana. El presidente va a estar el próximo viernes en Valledupar, donde se va a efectuar un consejo de ministros en compañía del gobernador y los demás gobernadores, y vamos a hacer el seguimiento a estos compromisos y a estos proyectos para poder darle al presidente partes de éxito en lo que ha salido bien y contarle los problemas que tenemos en las regiones, porque este es un proceso en el que yo creo que se han hecho muchas cosas, pero faltan muchas por hacer, utilizando una frase que se utilizó mucho el año pasado.
porque el proceso de intervenir y resolver problemas pues es un proceso de largo plazo y evidentemente la colaboración del gobierno nacional y las regiones es fundamental. En estas cuatro regiones el Fondo de Adaptación está haciendo inversiones por 632 mil millones de pesos. Es una cifra importante porque la afectación que recibió el Magdalena durante el fenómeno de la Niña ayudó o definió la priorización que el Magdalena tuvo en este proceso. El Magdalena es el departamento donde estamos haciendo más colegios en una sola intervención. 31 colegios en total vamos a hacer. Unos que estamos iniciando, firmando hoy actas de inicio. Estamos trabajando con una firma, digamos, de reconocimiento nacional. Estamos hablando de 8 sedes, y aquí hay una precisión, gobernador, que usted me preguntaba hace un minuto, es que en Concordia estamos unificando 2 sedes, por eso sale 7 y 8, pero en la vida real estamos cogiendo 2 sedes que se vieron afectadas, estamos haciendo una infraestructura unificada, por eso al final de la intervención son 7 grandes obras. Estamos hablando, en el caso de Concordia, de un colegio que va a atender 743 niños, y que estamos hoy dándole, digamos, inicio a ese proceso. Los contratistas ya han estado en el terreno, es decir, vamos a empezar a ver obras a partir del día de mañana, espero, digamos, en algunos de estos sitios. Estamos hablando de una institución educativa para 321 estudiantes en Pedraza, Magdalena, 3.500 millones de pesos en intervención. Es una obra que se va a ejecutar un poco más rápido, estamos estimando 9 meses, es decir, con el concurso del constructor y el interventor, creo que estas obras, algunas de estas, gobernador, se las va a alcanzar a acompañarnos en las inauguraciones y poder, digamos, cerrar este ejercicio que ha venido usted desarrollando, digamos, tan exitosamente en el departamento. Estamos hablando de un colegio de una escala bastante importante en Pijinio del Carmen. Estamos hablando de un colegio para 1.424 estudiantes. Hace un par de semanas inauguramos un colegio de este tamaño con el presidente de la República, Santa Lucía Atlántico. Estamos hablando de colegios que no tienen nada que envidiarle en términos de infraestructura a los colegios de las grandes capitales. Todas obras hechas en pequeños municipios que se vieron afectados por ola invernal. En el caso de Pijinio del Carmen, estamos haciendo una inversión de 8.200 millones de pesos para construir esa infraestructura pública, dotarla y dejarla, digamos, en pleno funcionamiento para el municipio. Estamos hablando de un colegio en Plato, más pequeño, para 144 estudiantes. Estamos hablando de un colegio en Remolino para 173 estudiantes con 2.200 millones de pesos en inversión. Un colegio en San Zenón de 368 estudiantes, perdón, con inversiones de 6.400 millones de pesos. Y por último, un colegio en Zona Bananera para un universo, para una población de estudiantes de 1.100 estudiantes. Estamos hablando de megacolegios que probablemente nunca habíamos tenido los recursos suficientes para que el gobierno nacional apoyara este tipo de iniciativas, y para bien o para mal, la emergencia invernal, digamos, ayudó a priorizar una cantidad muy importante de recursos en las regiones para generar soluciones definitivas. Eso es, digamos, fundamental en la intervención que el fondo ha venido diseñando, planeando, y que entramos, digamos, en fase definitiva de construcción en este momento, en este paquete de colegios. Esa inversión que estamos iniciando hoy, estamos hablando de 33.900 millones de pesos que van a generar además empleos en estos municipios, que van a mover la actividad económica en la región. Entonces esperamos que sea además una inyección de capital público en zonas que lo van a recibir muy bien, porque como decían en el pasado, obras son amores, y aquí yo creo que está la presencia del Estado atendiendo poblaciones que se han visto muy afectadas. La otra obra importante que estamos dando el inicio hoy, que el gobernador lo mencionó hace un minuto, estamos hablando de un puente a la altura de la vereda de Huanchaca, Santa Marta, Riohacha, Paraguachón. Ese es un puente que se vio afectado por emergencia invernal, que tiene problemas técnicos en este momento de resistencia. De hecho, el puente no opera de manera, digamos, completa, tiene un carril cerrado en este momento, y vamos a iniciar obras con una firma con la que tenemos experiencia, que ha trabajado otros procesos en el fondo, que es Puentes y Torrones, y con la interventoría de AFA Consultores, que también es una, digamos, firma muy conocedora de la región. Aquí estamos haciendo una inversión de 8.900 millones de pesos, y esta es una vía de esas vías que son de paso obligatorio en la conexión entre Guajira y Magdalena. Garantizar la disponibilidad de ese puente es muy importante para garantizar la transitabilidad. El fondo no hace kilómetros de vía, el fondo lo que está haciendo es reparando infraestructura pública que se vio afectada, y estamos haciendo unas inversiones
para garantizar esa transitabilidad en el futuro. Gobernador, yo creo que es parte, digamos, de nuestro compromiso, estamos cumpliendo, nos hace falta mucho, y usted lo sabe, yo creo que su concurso y apoyo ha sido importante en que saquemos adelante estos procesos. Vamos a seguir trabajando este año, sacar adelante con los convenios que tenemos con los municipios y con el departamento, y ojalá podamos venir, digamos, todas las veces que sea necesaria a darle inicio, a hacerle seguimiento a estas obras que el Gobierno Nacional está desarrollando con el apoyo de las autoridades locales. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Ok. A continuación, el señor Jaime Castellanos, de la constructora Castel Camel S.A.S., la señora Gloria Pedrosa, de la firma interventora HMB Ingenieros, el señor gobernador Luis Miguel Cote Sabéis y el gerente del Fondo de Adaptación firmarán las actas de inicio para la construcción de las sedes educativas en los municipios de Concordia, Pedraza, Piquiño del Carmen, Zona Bananera, San Zenón, Remolino y Plata. La construcción y dotación de estos colegios tendrán una inversión de 33.953 millones y beneficiará a 4.277 niños y niñas del Bananero. Muchísimas gracias, gerente. Ah, no, falta sí, el otro. Sin embargo, le agradecemos en nombre de todo el Magdalena que se haya materializado este importante compromiso y que a la tarde hoy estemos firmando el acta de inicio para la construcción de estas importantes obras. Cualquier pregunta que tengan, ustedes bienvenidos, y sin embargo también muchísimas gracias por su presencia y le agradecemos la comunicación de este importante acto de la tarde hoy para el departamento de Magdalena. Cualquier pregunta para el gerente del fondo, para mí, estamos a su disposición. Alcalde, también muchísimas gracias por su presencia.